Hola, 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 para usted mi cola. Familia, bienvenidos, ¿qué tal estáis ahí, Caps? Estamos al final de la temporada, ¿qué dice? Apúntele bien. Vamos a por ello, gente, se puede, ¿eh? La verdad que, oye, muy contento en relación a lo logrado en lo referente al tema de lesiones, que me tiene por la calle de amargura. Algunos ya han tirado la toalla y me dicen que deje la partida ya, pero yo, pues, soy un masoca de la cabeza, ¿no? Así que ahí estamos. Con todo ese apoyo, Bobedilla enorme, gracias por el tiro con esos 47 mensajes que he dicho, que he dicho, que he dicho. Muchas gracias, Bobedilla, increíble. Vamos ahí. Un mesecito más. Muchas gracias, tío, por esos 47, ese pedazo de tiro one y la sub regalada de ayer y todo ese apoyo. Bueno, lo dicho, va mejorando, ¿eh? La verdad que me mola el tema de poder ver la curva de lesiones de la temporada pasada. Me mola lo que veo por aquí. Más cositas. En lo referente a la progresión un poquito de los jugadores, pues por ejemplo aquí veis uno de los chavales que más progresión tiene del equipo y el tío progresa. O sea, ahí va, ¿no? No ha subido nada, pero tampoco ha bajado. O sea que bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos no bajan. Vamos a ver si con los últimos retoques ya terminamos de toquetear ahí y de pues mejorar a todo lo posible el tema de los entrenamientos. Y logramos pues que, pues eso, que al final haya la mínima cantidad de lesiones que el parche de mierda este nos permita, ¿no? Así que vamos a darle duro, bienvenidos todos, que pase Yulito, Bedilla, Roberto, muy buenas. Vamos a darle caña, que se viene el vicio, el party. Ruimán, recuperado ya, ey, espérate también, ¿eh? Vamos a hacer lo de lo que me comentasteis, de entreno, dar descanso, 3 días después de haber sido recuperado una lesión. La el chilling, ¿eh? Que si no, el mes de jueves, el día del jueves de la semana, lo carga el demonio, ¿no? Este hombre le voy a poner que se quite de la plantilla. A ver si... No suelen quejarse, cuando les digo que se quiten de la plantilla. Antaño se quejaban más en relación a pedirle al segundo. O bueno, al... ¡Ojo! Licencia pro, chaval. Yo pensaba que no estábamos estudiando una licencia, pero no me acordaba que sí, que lo estábamos haciendo. Así que bueno, oye, pues la pro. Yo pensaba que estábamos con la A y que ya nos permitía más hasta ascender a la máxima categoría. Y pues no, o sea que oye, contento, ¿no? Vale, el Simons este vamos a advertirle por el entreno. Ahí está el tío y venga, avanzamos. Lo dicho, antaño me acuerdo que se quejaban más cuando le pedías al entrenador de la nación, del país, que le haya convocado a tu jugador, que pues le diera menos minutos. Y ahora parece que sin problema, así que oye, contento por esa parte, ¿no? Vale, Chris sigue un poco ahí con la paranoia. Vamos a advertirle sobre... No le puedo criticar el estado de forma. Bueno, pues ahí se queda. Encuentro contra el Racing de cara a este mes. El partido que íbamos a jugar al del Granada, así que partido para simular, pues no hay mucho tiempo ya que pasar aquí gestionando tácticas. Vamos a darle duro y a ver qué tal contra el actual líder, Racing. A ver qué tal, ¿eh? 2-1, chaval. Dale, loco. Entramos de nuevo en playoffs, igualamos al Málaga que está quinto y estamos a 3 de pillar al Zaragoza y a 4 del Oviedo y a 10 del ascenso directo, ¿eh? Poco se habla, María Luisa, que dice. Vamos al lío, noticias de jugar de la semana, ok. Por aquí todo bien. Momento del chilling. Muy bien, avanzamos, a ver qué tal. Viene ahora el Oviedo. El último partido de este mes de LF marzo. Así que venga, vamos allá. Suerte para el final de temporada, nos vemos. Que toca hacer recados, dale ahí a los recaditos, ¿qué dice? Nos vemos luego. ¿Qué dice Luis? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pero Racing, ¿qué dice? Vale, por aquí todo organizado, entreno de mierda y venga, para adelante que nos vamos. Que pasan, Sel, muy buenas. Javier brilla en el partido de la Liga y Pemotion. Y por aquí nos hablan de algunos jugadores que, pues, entiendo que están rompiéndola toda, ¿no? Pero los billetes ya sabéis que escasean. Tiramos la casa por la ventana para el fichaje del ex del Real Madrid, el central, así que bueno. Cabanzón y Bombardón, el equipo de la semana, yo que me alegro. Vamos ahí, segunda semana consecutiva sin lesiones. Sería épico, ¿eh? Sería de loco de la cabeza, Mari Carmen, que dice, ¿eh? Me viene bien, tío, haber puesto... Tenía dudas sobre si el jueves iba a ser demasiada caña, pero como está muy alejado del último partido, creo que no sienta mal del todo. Mi hombre, tío, está entrenando como una auténtica bestia parda de locos. Vamos a criticar aquí al personal. Entreno, que dice, hasta luego. Vamos ahí. Y Manex, pues más de lo mismo. Pasa que este tío se me queja que flipas, ¿no? Vale, vamos a avanzar. Hablando de Manex, ¿podría a lo mejor haber algún intermediario? Fichaje, intermediario. Y es very well Fandangos. Pues se pira. Se pira para la temporada que viene de una, ¿eh? Pero entrena fatal. Ya la edad que tiene, pues tampoco es que sea nada, proyecto de nada. Así que hasta luego y que te vaya bien la vida, tío.
Vale, por aquí puedo decir, vamos a darle caña, metemos simulación. Dios, qué maravilla que está el equipo volando. A ver qué tal contra los terceros ahora, tú, Granada, Racing, Oviedo, ¿qué dice? O sea, como salgamos vivos de este partido también, me vuelvo loco, me vuelvo to crazy. Ay, tío, metió en el 92, bueno, por lo menos metió gol. Lástima, pero es que era una racha chunga. Se lesiona casi un mes ahí mi colega, vamos a elogiar a este hombre. Nada, mucho ánimo, Ruimán. Cayó otra vez, es lo que hay. Vale, Javier me traen por aquí, que no le acaba el contrato. Bombardo que alcanza límite de tarjetas amarillas. Bueno, es lo que hay. Segunda semana sin lesión, ¿eh? Lograremos una tercera en el momento de la temporada donde más lesiones suele haber. Sería una auténtica ida de olla, ¿no? Chico maravilla del fútbol, se anuncia por ahí del Utrecht. Pues ahí está el colega, ¿no? Vamos a por la Cultu, que está en Narni ahora mismo. Contratos a punto de finalizar. ¿Quiénes eran? Chuak Pon, que ya se pira, 34 años, va a ser que no. Meiteya con 36, tampoco. Suárez no tiene suficiente nivel, la verdad. José está fuera también. Guille también está fuera. Ignacio y estos, pues todos ellos fuera, tío. Contrato, designar para quedar libres. Ahí estaría. Vale, avanzamos. Tío, ojalá no haya lesión aquí tampoco de entrenamiento, ¿eh? Me pondría muy feliz, de verdad, ¿eh? Porque es uno de los retos más duros a los que me estoy enfrentando desde hace tiempo, tío. El conseguir cuadrar los entrenos de este parche del demonio, tío. De verdad, ¿eh? Vale, por aquí un 10, muy bien, ambiente bastante bueno. Vienen a por Manex, aceptamos la oferta, 130.000. Y venga, avanzamos a ver qué sale de aquí. Vale, por aquí jugador que no sé qué historias me comentan. Perdón. Vale, hay que decidir partido para este mes ahora, ¿no? Si fue fuera de casa, pues en casa. Tenemos la Cultu y tenemos el Tenerife. Pues vamos a darle a la Cultu que viene ya, tío. Vamos a darle a la Cultu que viene ya y que deberíamos de reventarles, tío. Porque están en la mierda, tío. Rivas un par de días lesionado. Bueno, es lo que hay. Una pena porque perdemos a Rivas ahora justo para el partido y también a Bombardo, que estaba con la acumulación de tarjetas, ¿eh? Uf. Varapalo curioso, ¿no? Nada, estos dos no les voy a decir nada, pues no juegan nunca. Si me ahorro tiempo. Y vamos a darle a esa Cultu a ver qué tal, ¿no? Pro de forma física, Málaga-Cádiz partido de la jornada. No esperaba menos. Y lo dicho, vamos a ver qué coloco por aquí, tío. Porque no veas la que tengo montada, ¿no? No veas la que tengo montada, Julio. Vale, Jevon entra por delante de Akpon igual. Sí, además, en teoría va a durar un poquito más tiempo en el equipo, ¿no? Bombardó fuera y Antonio fuera. Vamos sin centrales, Julio. Vale, ha mejorado Chris un poquito, respecto a cómo lo estaba haciendo antaño. Por lo demás, parece que todo está de locos. Pues vamos a darle caña. Partido difícil este, por eso de que vamos sin los dos centrales titulares. A ver qué tal sale. Muy buena, Sitirda. ¿Os ha avisado la plataforma morada de que estábamos en directo, chicos? Bueno, no sé si es por ahora que hago dos directos. Creo que el primero del día igual no avisa. No lo sé, va un poco ahí random. Un día sí, un día no. No tengo ni idea, Bueno, Chinky, vamos al lío. Iba a animar, pero tenemos ya la primera. Cabanzón, que la cuelga al primer palo. Moreno, al travesaño. Lástima. ¿Qué dice la gente de Algeciras? A mí sí me ha avisado. Ole, ¿qué pasa, Wall? A mí también, ¿no? Ole, ole, ¿qué pasa, Santos? Bienvenido. Bueno, pues Cabanzón, que la perdí, esa bola que se pierde. Yo voy a animar a los chavales. Vamos para allá. Vamos ahí. Ok. Me alegro de que os haya avisado, ¿eh? Centro al segundo palo, Pelayo. Esto es gol, tío. Esto es gol, ¿eh? Rubén Eiriz mata, no me jodas. Que te doy con lazada a la cabeza. ¡Vamos ahí! Dale, Yulito, ¿qué dice? He tirado currículum para trabajar con Twitch. Espero tener suerte. Ojo, pollito, pues a tope, tío. Nada mejor para resaca que directito y garrafa de agua de 8 litros. Dale a la garrafita ahí, Eloy, ¿qué dice? Serrano, ahí la atrasa. Chirino que la acaba ganando. Tío que parecía que recuperaba, pero el balón suelto le va a Coto que remata. Y pues nada, Jiménez poco pudo hacer. Gol de la Cultu. Vamos a ya entender que esta gente nos lo va a poner complicado para encontrar huecos. Y vamos a cambiar por ahí un poquito de dinámicas a ver si encontramos de esta manera un poquito de más espacio, ¿no? Mellado que la aguanta, ahí toca para Moreno. Este con Simons. Simons hacia Tío, recibe el delantero que atrás hacia Mellado. Mellado la filtra para Simons, que puede rematar al palo. Ese balón suelto lo pilla Oscar Tarensi, que puede centrar atrás con nadie. Se va un poco a la mierda, ¿no? Ahí está Mellado de nuevo. Iru era mejor, sí, la verdad que se le daba muy bien jugar al parchís. Bueno, esa bola que se pierde y vamos a ver, ¿no? Han tenido una y justo la han metido, lástima, ¿no? Dale, pollito, Cabanzón, ahí está buscando a Simons.
Este con Mellado se revuelve. El 6 que abre a la derecha para Tarensi. La bola Moreno. Uf, mira el córner, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Venga, se viene, ¿eh? Vamos a por ello. Ahí está mi hombre, Cristio, con el centrito al primero. La saca Rodri, balón que le va a Cabanzón. Recibe Solves, la tiene Simons. Sabemos que puede pegar un tremendo derechazo, pero no, prefirió jugar atrás. Balón de Pelayo a la derecha para Mar Jurado. Aguantando el diestro, toca hacia César. De nuevo Jurado, la pone al segundo. La saca Rodri o Coto, uno de los dos, no sé quién fue. Estaban los dos ahí muy pegados. Está el partido muy loco, la verdad, Fíjate las ocasiones, tío, que le estamos reventando, macho. Voy a pedirle más. Y vamos a ver, porque telita, tío. Que no llegue, no llegue otro gol, Venga, animamos. Una de cal y otra arena, ¿no? Y nos llega una jugadita justo después de una ocasión que han tenido ellos de tiro que no ha ido a portería, ¿no? Piñol, que se la quita de en medio. El cuero que le va a Oscar Tarensi. Mellado para Simons. Ahí está Cabanzón, que la perdía. Recupera Prada, que directamente mete un pelotazo a la banda izquierda, que regala a un Algeciras que puede tener una ocasión muy buena para meter gol antes de irnos al descanso, ¿no? Jiménez mete un envío ahí larguísimo para un Cabanzón que de nuevo otra vez no llega. Ahora la gana atrás Abel Mellado. Más de Mellado, la filtra, tío. Corta a Rodri, la pilla Simons. Penetra al 7, remata y Vidal consigue mandarla a córner. Venga, va, va, se puede. Ahí la va a tener Cabanzón. El capi para Simons. El nuevo balón que le va al 23, este para Mellado. Abel con Moreno. Pelayo hacia Cabanzón. A Cabanzón le está costando, tío. Está jugando muy bien, pero están encima de él. Pero a lo bestia, Simons aguanta la pelota. Ahí está el 7, nuestro último fichaje. Solves para Tarensi. El tiempo que llevaría Simons sin equipo, supongo, ¿no? Porque la verdad que la bajada de sueldo que se ha pegado para venir a nuestro equipo ha sido exagerada, Mellado a la izquierda para Tarensi. Ahí recibe Oscar. Más del 3, que llega prácticamente hasta la línea de fondo. Ahí pone algo de pausa, juega atrás, línea de 3 cuartos para Mellado. Este con Nacho, la pone a Cabanzón. ¡Golazo! ¡Toma, chaval! Y todavía el añadido, de la primera parte. ¡Qué chicharra de Cabanzón, que ha intentado por activo y por pasiva irse de la presión rival y al final lo ha conseguido con un tremendo chicharro, Voy a decirle que estoy muy contento y pues a seguir tal cual, Brutal, el golazo de este hombre, Tremendo tiquitazo, Lo raro es que Yago no se haya quejado de no sé. Se ha quejado ya él hoy. Se quejó en el anterior directo o el anterior del anterior. No recuerdo cuándo fue, Ali Berch. Ahí estuvo a punto de quitársela a Oscar, que al final la mantiene y la juega para Mellado. Este con Simons. Atrás para Nacho de nuevo. En el 48, Solves. Mete un pase raso a Simons. Recibe Mellado. Mellado que la mueve. Puede buscar tiro. Remata y Vidal consigue interceptar ese remate y forzar córner. Ahí va el saque de esquina. Balón para Cabanzón. Centro al primero. La saca Rodri. Cuero que le va a Mellado. Este primeras con Simon. Recibe Cabanzón. A ver si fuera de juego. Se revuelve el 23. La pone a Moreno. Balón al palo. El rebote y gol. ¡Vamos! Pues no, que no había fuera de juego. Y lo que hay es un partidazo increíble de Yeray, Qué importante la figura del media punta en este equipo, tío. Siempre dando guerra, Y montando el carro. Chirino que la pone al primero. Bueno. Vaya remate de cabeza que se fue al travesaño. Bien, tío, ahí ayudando al equipo en defensa. Sale ahí el africano, juega hacia Cabanzón. Ojalá que acaba, parece. Vamos ahí, Muy bien, por ahora, la verdad, Envío arriba largo, León la baja, cuero de Aliberch. El 20 que juega la banda para Piñol, recibe Coto. Coto que penetra, la pone a Aliberch de nuevo. Jiménez, córner, saque de portería. Pensaba que la había tocado, pero no. Vale, cambios por aquí. Vamos a quitar a estos dos, tío, que me la estoy jugando igual mucho, ¿no? Voy a meter a Yaya por aquí. Le voy a cambiar de lado. Geray, que descanse, que se ha marcado un partidazo. Entre por ahí Chubacpom. Y igual Tarensi le doy cambio también, que venía un poquito justo. Me dejo el último para el final. Y como digo, nos quitamos de esas dos amarillas de en medio, ¿no? Nacho para José Solves, la defensa bien, ¿no? A ver, también es cierto que era de los equipos más flojos en ataque. O sea que bueno. ¡Golito de tío! ¡Vamos ahí! El tercer gol que mete en la temporada. Y estamos prácticamente ya llegando al final, Pero bueno, es lo que hay, chicos. Hay que tener paciencia con el chaval.
Le está costando bastante el adaptarse, pero tiene madera de crack. Y cuando le solventemos algunos problemillas en relación al tema de cómo tiene que jugar, ¿no? Por ejemplo, de que dispare menos a menudo desde lejos y demás, creo que el tío este va a dar bastantes alegrías al equipo. Escobar, que la juega a la banda para Aliberch. Aliberch, que corre con esa pelota, la atrasa a Coto. De nuevo balón arriba, que Escobar prolonga. ¡Ares! Y gol. Bueno, es el 4-2, tampoco me importa, la verdad. Voy a poner equilibrado y voy a ir matando un poquito el partido. Vamos a bajar el ritmo un poquito y perdemos el tiempo y ya estaría, ¿no? Me queda, como digo, un cambio y pues no sé quién voy a sacar, ¿eh? Igual Marc Jurado, probablemente, sí. Marc Jurado, y metemos ahí a Loren en el 80. Ahí está. Les pido un poquito de calma. No vaya a ser que se saquen a Marías tontas o lo que sea. Y esto estaría, ¿eh? Mario García con rosca al segundo. ¡Loren! ¡Al palo! ¡El rebote! ¡Y gol! José Fuentes, que se mete en propia. Dale, José, ¿qué dice? Increíble. 5-2, ¿eh? La manita a la Cultu. Bien, ¿eh? Igualamos al Málaga de nuevo. Pasa que tiene una diferencia de goles de más 6 respecto a nosotros. Así que, bueno, ahí están sextos ellos. Pero bien, bien, la verdad que mantenemos ahí la pelea con los de arriba. Hemos, como digo, hecho una remontada espectacular pese al mal arranque. Y ahí está mi hombre, tío, que igual le anulan esta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A ver qué decide el colegiado, ¿no? Tengo a Abel Mellado hecho mierda, pero bueno, no podía hacer más cambios. ¡Gol concedido! Doblete de Chris. Qué bien, tío, qué contento, ¿eh? Porque la verdad que le estaba costando mucho adaptarse. Y este partido le va a dar... le va a dar bastante, bastante, yo creo que seguridad, ¿no? De cara al gol. Vale, por aquí, Gracia decepcionado, el Ferrol 3000 por el traspaso de Mellado. Por aquí elogiamos a Cabanzón, que se la ha marcado. Vale, Luque encantado con la victoria. Pelayo reaccionó bien. César, que pilla el límite de amarillas acumuladas. Se perderá el siguiente partido. Bueno. Y viene por ahí el Albacete, que a priori debería ser un partido sencillo. Tanto Albacete como Tenerife también deberían de ser sencillitos, así que bueno, a ver si las lesiones, como digo, siguen respetando. Por ahora, pues sería la tercera semana consecutiva sin lesiones en la recta final, que me pone esto perrísimo, La verdad, ojalá funcione. Vale, a ver, Edu por aquí, muy bien, Álvaro tal. Hablan por aquí de Cabanzón y Manex, que se pira. Pues hasta luego, Mari Carmen. Dependerá de mi decisión final a final de temporada, Eloy. Hasta que no termine la temporada no voy a tomar una decisión. Aún queda. Aún queda por delante todavía que jugar, ¿no? Ya os diré algo cuando termine la temporada. Haré un poco de repaso de todo cuando termine y pues decidiremos. Vale, Albacete. Debería ser sencillito, ¿eh? El Algeciras favorito. Recuperamos a Bombardó. En teoría también recuperamos a Antonio. García se lesiona a mes y medio. Bueno, tocó una lesión después de casi 3 semanas. Es lo que hay, un poco grave. Pero teniendo en cuenta que estamos en la recta final de la temporada... a ver, no podemos conseguir tampoco que no haya ninguna lesión, pero oye, ni tan mal, ¿no? Vale, vamos al lío, por aquí. Sacamos a César por Meite. Le cambio de lado. No, este no, joder. Meite... sí, creo que sí. Ruimán por Simons de nuevo, que ha venido como anillo al dedo, la verdad, que fichaje el de Simons. Mira que Gui también estaba jugando bien, pero como no aceptaba ser suplente, pues a tomar por saco. ¿Y esto cómo va, tío? Pues el rival no es excesivamente fuerte. Mario está lesionado. Voy a poner a Mark y me voy a llevar por aquí a Loren. Para, ya que están los dos laterales jodidos, pues no abusar con los dos. No va a ser que se líe, ¿no? Vale, podría poner a Chuba en este caso. Y meter a Yago, que viene de un partidazo, tío. Y es el típico que probablemente se borre en este partido, ¿no? Sí, venga, simbolamos y a ver qué tal. ¿Qué pasa, Anso? Muy buenas, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? Venga, va, mucho cambio, pero bueno, creo que merece la pena. Así que a ver qué tal lo hace el equipo, ¿no? ¡Ganamos! Se lesiona Loren. Era previsible que pudiera llegar a ocurrir, así que bueno, no pasa nada. Prefiero que se lesione Loren a uno de los dos titulares. Así que bueno, bien, bien por el cambio y por la lesión que ha ido para un jugador que no era el titular, ¿no? Ya os digo, lesiones de partido me parece que están bastante bien, ¿no? Así que bueno, seguimos avanzando. Viene por ahí el Tenerife. Análisis del partido y tal. ¿Cómo nos hemos puesto de la tabla? Quintos, hemos ascendido un puesto más. Perfecto. Por aquí seguimos con el entreno de mierda. Vamos a ver qué nos llega. Hablan por ahí de Ruiz. Va a haber un buen lavado de imagen para la temporada próxima también,
Tío, Tarensi y Rivas en el equipo de la semana. Perfecto. Se van a ir un puñado y va a haber una reconstrucción bastante interesante, ¿no? Bueno, llegan nueva jornada de canteranos. A ver qué mierda nos traen este año, ¿no? Lamentable, Jonathan, Álvaro, Sepuáger en su casa, Roberto Antón. Roberto Antón por peso lesionarse, ahí se va a quedar. Paso Cedric Sanogo. Paso también Alejandro Ariza, tampoco. Andrés Marcos, no. Luis Cabrera, menos. David, tampoco. Quique Marín, malísimo. Dios, qué gente mala, ¿eh? Germán, nada, tampoco, poco ambicioso, valen por culo. Alejandro, tampoco. Ángel Valle, Dios, qué malos, de verdad, ¿eh? Juan, malísimo. Samuel Morán, horrible. Rubén Tenorio, peor todavía. Y Roberto, mejor en su casa. Vale, hablando un poquito de canteranos y demás, voy a hablar con la directiva. A ver si puedo mejorar la política de contratación. Y también aumentar preparación de juveniles. Y el porcentaje de ingreso de traspaso que nos lo aumente. Vamos a pedir esas tres cosas a ver si nos dan alguna, ¿no? Vale, parece que Inglaterra e Italia tendrán un puesto más para ir a Europa. Lamentable, Niji, sí. Horrible, muy buenas, por cierto, ¿eh? Ahí está la gestira favorito. Aquí estoy de chilling viendo el directo desde el salón con unas aceitunitas. Dale ahí esas aceitunas buenas. Nada, se pueden quedar en su casa, sí. La verdad que bastante, bastante malos, ¿eh? Riemann se recupera. Vamos a darle por ahí descanso de 3 días en el entreno. Y nos dan nuevo contrato, chaval. Pues ahí está, aceptamos todos y a celebrarlo. ¡Apúntele bien! ¡Vamos! Vale, rechaza lo de la política de juveniles. Sería muy importante. Vale, nos lo van a dar. Let's go. Aceptan directamente la preparación aumentada de juniors. Y también el porcentaje de ingreso de traspaso. O sea, aumenta un 65. Antes era un 50. ¡Genial! Pues la verdad que 3 de 3. Increíble. Increíble, la verdad. Vale, entrenamiento, evolución, ahí está. Y la mejora pues está cerrada, ¿no? Muy bien, chaval. Grandes mejoras para el equipo. Málaga Racing, Ruimán que muestra su buena progresión también. Genial. Llevamos contra ese Tenerife, que podría haber sido el que hubiéramos jugado, pero al final decidimos otro. Poner aquí a Simons, Mario y el otro fuera. Ruimán también fuera, entra Chucky. Bueno, que entre Ruimán también, va. A ver cómo está esto. No tengo suplente por la banda. Vale, que juego otra vez Yago. Y vamos al lío. Vamos a ver si damos un poquito más de descanso a Chris. Y lo demás bastante bien, la verdad. Esperemos que no haya más lesiones en los laterales. ¿Qué pasa, Mega? Muy buenas, ¿qué dice el tío? ¿Cómo estamos? 3-0, chaval. Vamos ahí, tío. Entró en la segunda parte y metió un 85. Qué grande, tío. Pues estamos a 5 puntos del ascenso directo. A un Deportivo que ya le ganamos. Cuando estaba arriba, al final de del episodio pasado. Espérate que se lía, ¿eh? Espérate que igual se lía, ¿eh? Espérate que igual arreglamos las lesiones y ascendemos a la primera división, ¿eh? ¿Obvio o no? Es que de verdad, tío, qué coraje me ha dado lo de las lesiones, ¿eh? Que ya podíamos estar en primera, tío. Pero es que esto ha sido un come mierda constante, tío. Venga, va, que se puede, que avise. Vamos para allá, con todo, Ah, va, equipo. Ahí está Rivas, Jiménez, Mellado en el equipo de la semana, grande. También sale Tarensi, pero como banquillo. Nos hablan de la buena evolución de Tío. Este hombre que se me muere. No iba a jugar tampoco, así que me da un poco igual, Manex. Tienes ya el fichaje para irte del equipo cerrado, así que nos vemos ya en foto, tío. Bien, Almería ahora, Es el equipo que nos puede joder. Vamos a ver qué tal, es el último partido del mes de abril. Así que tras eso decidiremos cuál será el partido de mayo. Obligatoriamente se jugaría contra el Ibiza sí o sí, en caso de que aún nos jugáramos posibilidades de puntos o posicionamiento en la tabla en el mes de junio. Pero como digo, antes vamos a este partido a ver qué sale, ¿no? Tuvimos lesión de entrenamiento la semana pasada. Esta también. Por aquí la Almería favorito. Ya, es que van fuertecillos. Se lesiona Mauricio Jiménez también. Ostras, dos lesiones, Sabemos que es lo que tiene, es el final de temporada. Y pese a que duramos poco en la Copa, al final, el final de temporada suele haber mucha lesión. La verdad es que la lesión del portero se va a notar, Se va a notar. Y además lo perdemos prácticamente ya todo lo que queda de temporada. Una pena. Metemos por aquí a un Gris.
Chucky por aquí mismo. Este fuera. Tenemos cuatro lesiones ahora mismo. Y vamos a ir a muerte con todo, ¿eh? ¿Qué tal está este hombre? Está bien, pues venga. Le damos caña. Simulamos. Sería muy épico ganar, ¿eh? Si se puede. Un empate tampoco está mal, pero ganar sería increíble. Ah, qué lástima, ¿eh? Bueno, seguimos a 5 del Depor porque también ha pinchado, por lo que parece. 2-1 contra el Granada, ¿eh? Aún sigue la cosa ahí pegadita. Bueno, era el partido, digamos, más chungo que nos quedaba, ¿puede ser? No lo sé, ¿eh? Lugo, 14º, 7º, 18º, el Valladolid. ¡Buah! Pero está muy bien el final, ¿eh? Está muy de locos. Vale, a ver, este mes jugamos contra la Cultu, que era en casa, toca fuera. Tenemos, bueno, pues contra el Valladolid. Contra el Valladolid, tío, que nos puede dar el ascenso, ¿eh? Además van terceros, ¿eh? Buah, partidazo ese, ¿eh? ¿El pase se le afecta a nosotros o a todos los equipos también les afecta? En teoría a todos, se supone que a todos. Aumenta el nivel, la cantidad de lesiones para todo el mundo. La directiva está encantada con la evolución del equipo. Hombre, es un equipo consolidado en la liga. Hombre, estamos ahí a punto de ascender de manera directa, como para no estar encantados, ¿no? Creo que despiden al entrenador del Cádiz. Y a ver si tenemos una semanita sin lesiones, tío. Que estaba yo contento y de pronto, ¡pam! 3 lesiones en 2 semanas, tío. Yo dije que una de las razones para yo quedarme un año más en la partida era que no superara las 40 lesiones, entre 35 más o menos, 38. Y eso que hemos vendido a algunos jugadores que ya se fueron, como Gui y Rafa Roldán, que tuvieron lesiones, y ahora mismo contando con esas lesiones estaríamos alrededor de las 45. ¿Son menos que el año pasado? Sí, pero me siguen pareciendo muchas. También es cierto que descubrimos, digamos, cómo entrenar, entre comillas, parece, ya entonando de la mitad de la temporada. Bueno, la mitad no, mentira. Fue llevando un mes y pico. Pero sí que es cierto que llevamos ya unas 16 lesiones por esa época. Como poco, ¿eh? O sea que bueno, si quitamos ese número de lesiones, estaríamos todavía más o menos en el umbral que para mí sería aceptable, ¿no? Para que veáis un poquito ya los cálculos que estoy dándole ahí un poquillo a la cabeza. Bueno, por aquí todo bien. Loren vuelve, pues le voy a dar por aquí descanso de 3 días. Y vamos a ver qué tal contra el Lugo. Un partido a priori igualado, pero donde jugamos en casa. Así que bueno, a ver qué tal. Depor Racing, ¿eh? Nos interesa por supuesto que pierda el Depor o que empaten a unas malas. Vale, este hombre fuera. Buah, Jiménez está... O sea, Guillermo está en la mierda, ¿eh? 1:30, tú, qué ruina. Chucky entra por aquí, me llevo a Javi y... Guille le voy a criticar, tío. Joder, macho. Coraje me da. ¿Esto qué es, tío? Parece una serpiente, tío. ¿Estoy jugando al Snake en el móvil o qué, tío? ¿Criticar entreno? No, tío. ¿No le puedo criticar sobre el estado de forma? No. Igual le puedo criticar sobre el último partido. Se lo toma bien, mira, pues de chilling. Y a este tío no le voy a decir nada, que hace lo que puede. Vamos a darle caña y a ver si espabila un poquito el tío ese, ¿eh? Sí, pero eso fue por lo de la venta que te digo, Santos, de Gui en invierno. Y también la de Roldán, por eso bajó. Es lo que he comentado antes. ¡Vamos! Se lesiona a Tarensi, pero ganamos, tío, que es la clave, ¿eh? ¡Estamos a 2 del ascenso, que dice! Vale, 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 vale. Vale, lo de la lesión de Tarensi es normal. O sea, podía ocurrir. Vale, Lugo contento. Ok, ok, parece bien. Algeciras se pierde a Tarensi por lesión. Vamos para allá, avanzamos. Seguimos, seguimos ahí. Informe por aquí del Zaragoza. Ok. Venga, va, que viene ahora el Zaragoza, tío. Yo creo que junto al Valladolid el partido más duro, ¿no? Más el Valladolid, pero bueno, este también se las trae también, ¿no? Así que bueno. Sí, bueno, lo de ganarla lo veo inviable, pero... Pero bueno, Cabanzón, Díaz por ahí. Y Mellado en el equipo de la semana también. ¡Vámonos, chavales! Vale, por aquí a ver qué me llega. Mellado que muestra su buena progresión. Let's fucking go, Uribe Pucho Benchap. Y venga, va, que estamos ahí, ¿eh? ¡Estamos ahí! Ah, no, no, esta temporada al final iba a hacer pretemporada alta. Bueno, hablan por ahí la pelea por el ascenso. Qué barbaridad, macho, que de equipos. Creo que eran 9 en total. Pero puse normal, acordaos que cuando puse alta, luego le iba a dar el entreno y me salía que me recomendaba normal y acabé haciendo pretemporada normal, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Mantenemos reunión de equipo, ahí están los chavales, reaccionan bastante bien, yo que me alegro. A ver si eso ayuda a romperla toda. Se lesiona Robert Ramírez, que es del filial, a nadie le importa. Por aquí elogiamos a Tío, critico por aquí a Akpon, que con 35 años ya, pues es lo que tiene. Pelayo, que también está fuerísima, están viendo que no continúa el equipo y están ahí un poco en la mierda. Y Chucky, que está también muy fuera, ¿eh? Chucky, la verdad que, bueno, vino para ayudar, pero también es un manex ahí en toda regla. Está más fuera que dentro, ¿no?
¡Se viene! Venga, va, a por ello. Por aquí. Ya puede jugar Jiménez, Dios. Pues va a jugar, Igual descansa contra el Nasty, que está en la mierda, Tarensi por Mario lesionado, tío. Wow, puedo poner a Mar Jurado por ese lado y llevarme a Loren, que no está lesionado, pero también está tibio, ¿no? A ver, Loren, ¿cómo va? Bueno, Loren venía de tener descanso de entrenamiento, o sea que supongo que aguantará más. Me llevo por aquí a este hombre. Mario le debería de quedar unos días, supongo, ¿no? Dos días, me lo voy a llevar de banquillo por si acaso. Y a este hombre le quedan cinco días, me lo voy a llevar también de banquillo por si acaso. Vale, a Loren le voy a criticar el estado de forma. Viene de lesión, no sé si me van a dejar. Sí. Ok, y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Es importantísimo ganar este partido, tío. Es ultra necesario. Qué mierda, tío. Expulsión en el 46, tío. Y mete Joselu. Cuidado, Qué mierda. Y Rivas se lesiona 3-6 semanas. Wow, qué chungo este partido, Salió fatal por lo que parece, ¿no? Pues se nos va, creo que la opción de ascenso, ¿no? 69, jugamos contra Alba de Olida, a quien le podíamos quitar puntos de manera directa. Estamos a 5 todavía. Buah, es muy difícil, hay mucho equipo por medio, No es imposible porque creo que quedan 4 partidos todavía, pero está muy jodido, Igualmente el partido decisivo nos lo guardamos ahí como as en la manga y ese partido se juega, veremos a ver, ¿no? Pero perdemos a los dos centrales para el partido que se viene ahora, que es para simular, Veremos a ver. Por aquí, lo bueno es que no ha recaído de la lesión el portero, tío. Así que bueno, que la verdad que no pensaba que pudiéramos llegar a tenerle para el final de la temporada, ¿no? Mucha lesión, tío, al final, qué locura, macho, pero bueno, es lo que hay. Vale, se lesiona, tío, también, dos días. Este hombre aplaza su retirada, ya Meite, bueno, con otro no va a seguir, así que haga lo que él vea oportuno y ya. Vamos a por ese Nastic a ver qué tal, tío. Vale, Manex vuelve a entrenarse a tope, ok. A Manex me da igual, no le voy a dar descansos, porque no va a jugar. Así que paso del Tres Pueblos. Y paso aquí. Bueno, es que han sido los dos jóvenes. O sea, perdón, los dos viejos los que han entrenado mal, que van a tener que jugar ahora. Así que voy a criticarles, que algo les aumentará la moral o se pondrán un poco las pilas. ¿Cómo la racha últimamente? Bueno, no va mal, no va mal del todo. Son tres partidos ya, Yo pensaba que eran cuatro. Es más complicado todavía. Vale, Mar fuera por José, aquí entra Pelayo, Oscar por Mario. 3 de 4 cambiados, tío, qué locura, Y a este hombre que le queda, nada, este hombre no puede jugar, Vale, pues vamos tal que así, a Mario voy a intentar hablar, advertir. Loren también está por ahí, Loren parece que está jugando un poco mejor, Voy a meter a Loren, creo, Vale, ya está, voy así. Voy a criticar un poquito el estado de forma de este hombre. Ah, no le puedo decir nada, pues venga, por ello, tío. Este hay que ganarlo, tío, no me jodas, Ni empate ni derrota, ni mucho menos, vamos. Pues ya está, tío. Qué pena, tío, qué ruina, Nos echan de los playoffs, tío. Y se lesiona ahora Jurado 3 a 6 días. Loco, ¿qué es este final, tío? ¿Qué es este final, tío? Y no puedo decirles nada porque, ¿qué es? ¿La típica bajada de forma a raíz del final de haber cumplido el objetivo o algo? ¿O qué, tío? No entiendo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a darle al Valladolid y a ver qué sale de ahí, ¿no? Por aquí programa entrenamiento en revisión. Metemos aquí los entrenos de mierda. Sabemos que son las semanas críticas, el último mes o mes y medio final. Sabemos de sobra que es horrible. Que suele ser el año en el que... bueno, el momento del año en el que más lesiones hay. Vale, recuperamos a estos dos. Vamos a darle descanso de 3 días. Entreno, descanso de 3 días. Y por ahí en candidatos no han fichado a nadie, ¿no? Normal, eran todos malísimos. ¡Venga, gente, va! No perdamos la esperanza. Son dos partidos y nos podemos meter en el playoffs, tío. ¿Quién se retira, tío? ¿Este quién es? El científico deportivo jefe, Bueno, pues habrá que buscar uno mejor. O uno por el estilo. Era bueno el tío igual, Tío, que nos comentan que se desarrolla bien. El Valladolid favorito para el encuentro. Y por aquí, pues bueno, criticamos. César le voy a advertir también por el entreno, que no ha sido bueno. Y a Chucky lo dejo ahí tranquilo, porque tampoco es que vaya a jugar mucho, ¿no?
Vale, se retira Meite, al final sí que decide retirarse, podríamos haber reconsiderado la retirada, pero ya, ya está bien, la verdad. 2 añitos buenos que nos ha dado y oye, contento por ello. Vale, y vamos a ver esto un poquito cómo va, tío. Voy a darle a este hombre también. No le puedo dar descansos, ¿no? Ya se lo he dado, de hecho, automáticamente. Vale, vamos a muerte, tío. Antonio, que le quedan 7 días, pero va a tener que jugar, tío. Este partido es lo único que nos puede dar la posibilidad de tener ahí una chance, ¿no? Así que a muerte, tío. Salimos ofensivo, de hecho, ¿eh? ¡Vamos a por ello, chavales! Valladolid Algeciras, ¿eh? Con el 11 de gala. Vamos a ver qué podemos hacer aquí, porque la verdad que pinta esto duro, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer, tío. ¿Y este quién es? Mi hombre, el Coletis. Bueno, Roberto Fernández arriba, que es muy bueno. Javi Sánchez también por aquí. Obrador, banda izquierda. El Joel Roca, no sé muy bien. Supongo que será hermano de Marroca, puede ser. No lo sé. La verdad, me lo he inventado, pero entiendo que sí, ¿no? Hermano chico igual o algo. Tío, no sé qué le pasa últimamente a la plataforma morada, pero el chat va en la mierda, tío. Se desconecta por la cara, tío. Así que si habéis hablado, no sé qué habéis puesto por ahí. Ahora he vuelto a conectar. La clásica. ¿Cuándo vuelve el render? Por la noche, John. Hoy creo que le damos a las 8, si no recuerdo mal. De todos modos, aviso por ex. Así que sígueme por mi Twitter y por ahí igualmente aviso justo antes de empezar, ¿no? Salmerón, que la tiene. La juega hacia Obrador. Balón a la derecha para Chidera. Recibe de nuevo Salmerón. Roca atrás para Salmerón. Nos tienen hecho un liazo increíble, pero Jiménez salva. ¡Vamos! A ver, voy a meterles. No, lo tengo ya a tope, tío. Voy a ser agresivo, tío. Voy a ser agresivo y vamos a muerte, tío. Roca para Glebov. Centro al segundo, la saca Moreno. Creo que le va Díaz, aunque ya hay dos jugadores con amarilla, pero es que es lo que hay, ¿eh? Hay que arriesgar, tío. Tenemos jugada Marrero, el portero que la toca hacia Lemkin. Lemkin a la banda hacia Ismael. Ellos también tienen mucho en juego, tío. Se puede. Roca aguantándola, el 8 por dentro. Viene ahí César que recupera. El balón que le va, tío. Ahí la juega por dentro a Cabanzón, que recibe, la puede empalar. ¡Fuera! ¡Qué pena, tío! Estaba ahí, ¿eh? A ver si me deja animar un poquito. Vamos, chavales, vamos, que estamos ahí. Se puede. Den lo que les queda. Den lo que les quede. Venga, va. Voy a decirles que no estoy contento con lo que veo, que lo pueden hacer mejor y vamos a muerte, tío. Vamos a meter quizá el pase un poquito más directo. Bajo un poco el ritmo. Voy a cambiar un poco la dinámica, ¿eh? Y pasa el espacio arriba. Y voy a editar al media punta de ataque de este y le voy a poner de ataque. Y quizá este le voy a cambiar a medio centro defensivo y a bajar a este como pivote de corte defensivo. Vamos a ponerlo tal que así, a ver qué tal. Venga, va, se puede. Ahí está Antonio Rivas. Jugando a la izquierda para Óscar Tarensi, que la mueve la banda. Más de Óscar, combina hacia Díaz. Díaz para Moreno, corta a Roberto Fernández. Roberto hacia Lemkin. El capitán del Pucela que toca hacia Roca. Ahí está Ismael en la banda. Moviéndola en lateral. La aguanta y juega hacia Glebov. Glebov con ella. Juega hacia Lemkin otra vez. Balón a Jiménez. Este para Glebov. Abre al costado derecho hacia Roca. Roca que la maneja. Busca centro a la olla. El salto. La saca Jiménez como puede. El balón que le va a Salmerón. Salmerón para Chidera. Tiro que rechaza la defensa y el cuero suelto le va a Obrador. Ahí está el 3. Balón a banda. Corta a Óscar Tarensi. Se puede venir. Esto no estará en partido completo, ¿no? Que me lo veo venir. Parece que no. Bueno, jugada que acaba. Típica jugada que viene a raíz de. Tío, tengo que cambiar a Mar Jurado, ¿eh? Se me va a lesionar, pero que aguante, tío, lo que pueda. Día de arriba para Óscar. Corta Lemkin. Balón a la banda. La gana Roca. Ahí está el ex del Girona que atrás hacia Marrero. Marrero para Javi Sánchez. Recibe Salmerón. Se la están jugando arriba. César recupera. Ahí está el centrocampista. Balón a tío y gol, pero puede ser anulado, tío. 8 goles lleva, tío, ¿eh? Ha explotado a final de temporada, ¿eh? Qué bueno leer eso, tío. Yo creo que la temporada que viene va a ser muy buena para tío, ¿eh? Dámelo, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, cambio. Nah, estaba claro. Mar no puede más. Me lo voy a venir, tío. Pero creo que he hecho bien aguantándola ahí al máximo, ¿eh? Ruimán va a salir también. Va a entrar por ahí. Puede entrar ahí Meite, tío, de organizador. No sé si es la mejor opción ahí arriba. Pero puede venir bien porque es de toque más defensivo. Aunque está jugando muy bien. Este hombre, tío. Simons, voy a meter a Simons, ¿eh? 6,5, la defensa está fatal, ¿eh? Antonio Rivas venía también jodido de lesión. Voy a meter por ahí a Solves. Y confirmo, tío.
y voy a bajar a equilibrado, ¿eh? De hecho, voy a bajar a cauto, ¿eh? No les digo nada más. Aguanto hasta el 75 y hago cambios. Vale, cambios. Sale César por Pablo. Sale Cabanzón por Meitei. Ahora sí que les cambio de lado. Y Oscar por Mario. No me quedan más cambios. Bueno, pues así nos quedamos, tío. Voy a pedir calma en el 85. Voy a apurar un montón, ¿eh? ¿Qué pasa, Fefo? ¿Qué dice? 88, pido calma, ¿eh? Vale. Tío, nada, esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal lo que acabamos de hacer, ¿eh? Muy épico, tío. Qué grande, y grande tío, ¿eh? Que es el que nos ha dado la victoria, tío. Siempre confié en el africano, tío. Que va a ser el futuro del equipo de largo, ¿eh? Wow, ¿eh? Van Nistelrooy era entrenador del Valladolid. Este se lesiona 2 semanas, podría estar para el playoffs igual. Buah, qué locura, tío. Estamos séptimos ahora. Igualaos a 2 de los de arriba, tío. Y a 3 del ascenso directo. A falta de 2 partidos. ¡1! Dios. ¿Contra quién juega el Valladolid, tío? Buah, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, ¿qué dice el Geo? Esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, no sé si sería viable. Entiendo que sí, porque eso la verá de interno. Si igualamos con el Valladolid y los 2 de en medio o 3 pinchan o empatan, por lo que la verá de interno ascenderíamos nosotros, ¿eh? Da igual en la diferencia global, digamos, ¿no? Con el Valladolid me refiero, ¿no? ¿Contra quién juega esta gente? Buah, contra el Mirandés. Eso sí, fuera de casa, pero contra un equipo que está ya descendido. ¡El Mirandés de Raúl! Raúl, por tu madre. Haz el favor de hacer algo con sentido, tío. Qué menuda rachita llevas, ¿eh? Qué menuda rachita llevas, hijo, de verdad, ¿eh? No te sacaste el carnet, Raúl, por favor, ¿eh? Venga, va, ¿eh? Hay que ir a muerte. Hay que ir a muerte. Esto está ya organizado. Vamos a por ello, ¿eh? Tío, estaba por darles semana de descanso total para asegurarme que no hubiera lesión en el entreno. ¿Te imaginas que aún así hubiera lesión? No, habría sido ya lamentable. Tiene el equipo de la semana, como para no. Avanzamos. Finalizan 11 pruebas. Prácticamente todos los que han venido a prueba, ¿no? De los de la cantera, ¿no? De la remesa de juveniles. Bueno, esto que me da igual, reunión, este hombre que no le acaba el contrato. Ha pedido salir, pero vale 12 millones. Este es el que era demasiado competitivo o algo así, ¿no? Una pasta sin sentido. Somos favoritos para jugar el partido. Vamos a hablar con los chavales. Motivamos ahí el equipo. Desafiante Alex se no va a jugar. Pelayo en teoría tampoco debería de jugar. Así que bueno, el resto ha reaccionado bien. Me sirve. Por aquí, semana de entrenamiento en revisión. Contratos de empleados que van a acabar. Ahí está lo del filial que pondría para quedar libres. Son malísimos. Elogiamos a Tío que se la está marcando. Paredes le critico, que hasta ahora pues había estado entrenando bien. Y Pelayo por si las moscas. Se me lo toma mal el entreno. Bueno, Chucky, paso del tema. ¡Se viene! Vale, Deportivo Tenerife. Y revisión. Hace Paredes, César Moreno. Bueno, es centrocampista recuperador. Tiene buena salida de balón también. No está mal. Antonio Rivas vuelve a entrenarse a tope. Le voy a dar por aquí descanso de una semana, literal, tío. No lo quiero ni ver, tío, en el entrenamiento, ¿eh? Y vamos a por ello, tío. Mar Jurado por Loren. Antonio Rivas por José. Que reaccionó mejor que Pelayo. Confío en José. Voy a meter por aquí a Chucky. Y vamos ofensivo, tío. No, no hay predicción que este partido, ¿eh? Aparte ya no suelo hacer predicciones el hoy, pero este partido es para simular. ¡Vamos! 3-0, chaval. Sextos. Dios, mira esto, tío. Mira esto. Nos hemos quedado a 3 de hacerlo, tío. Qué lástima, ¿eh? El Valladolid que logró... Parece que ganar al final 2-0 al Mirandés. Se veía venir, demasiado hicimos ganándoles ese penúltimo partido que tenían para jugar. Y que fue la llave para poder entrar otra vez a playoffs. Un playoffs que te digo que es donde más fuerte he visto hasta ahora al Algeciras. Veremos a ver qué pasa, ¿eh? Veremos a ver qué pasa. Nos toca el Deportivo, a quien ya ganamos en el episodio pasado. Jugamos el partido, la ida en casa, ¿no? Porque esto es ida y vuelta, si no recuerdo mal, ¿no? Ahí está. Así que bueno, hay que hundirles el pecho, ¿eh? Vamos a poner por aquí doble partido. Queda ya organizado, por tanto. Y tenemos ahora semana de descanso. ¿Cómo va esto? Entrenamiento, calendario. Aquí una semana libre. Vamos a meter entreno de mierda. Entreno de mierda sin partido siquiera, ¿eh? O sea, de auténtico chilling ahí, ¿eh?
Venga, avanzamos, ¿eh? ¡Se viene! La verdad que está siendo muy guapo el Adio, tío. Está siendo muy guapo, ¿eh? Dios, al pelo, ¿eh? El pelo de una gamba, ¿eh? Es lo que nos ha permitido entrar ahí al playoff, macho. Vale, esto está organizadísimo. Bueno, este deja de demostrar su aprobación por falta de fútbol. Bueno, ok. Está entrando bastante en dinámica desde banquillo, así que bueno. Mejor, así lo tenemos un poquito más centrado. Venga, avanzamos. Dios, qué épico este final, ¿eh? Muy bestia, ¿eh? Simao, que se va por ahí a la Almería como entrenador o despedido, no sé. No sé lo que ponía por ahí, creo que despedido, ¿no? Rivas se marcha, pero si Rivas tiene contrato, tío. Hasta 2033, ¿qué me estás contando, tío? Moreno y Loren en el equipo de la semana. En Mellado, las Algeciras tienen contrato a un punto muerto. Otro que tiene contrato hasta 2031. ¿Pero tenía el contrato ya hecho? No, pues este igual habría que hablar con él, ¿eh? Que Mellado está haciendo una temporada que flipas, ¿eh? Titular habitual... vale, se lo voy a dar ya el contrato. Pues si no, igual no hubiera aceptado titular habitual. Le voy a meter 10 millones, bloqueado. Y le voy a meter 3 años, está bien para la edad que tiene. Cerramos por 183.000. O sea, está increíble. Mellado está contento de estar aquí. Le hemos renovado la carrera. O sea, que al final, de loco, ¿no? Y con 10 millones no lo ficha ni Peter, ¿eh? Vamos para allá. Semana de playa y tortita de camarones, ya estaría, ¿eh? A disfrutar, ¿no? Vamos para Cádiz ahí a darnos unos buenos bañitos, ¿no? Este le voy a dar una semana de descanso de entreno. Que no lo quiero ni ver esta semanita por ahí. Ha jurado que va a ser clave en el partido de vuelta probablemente, ¿no? Vale, Alex, interacción, hablamos, advertimos, entreno, pim pam. Y este hombre, hablamos, advertimos, entreno, pim pam. Dios sé, qué locura, tío. Vale, a ver, ¿cómo me lo monto aquí, tío? En las semifinales, ¿qué hago? ¿Juego la ida y la vuelta o juego solo un partido, tío? Estamos en semis ya, jugamos ida y vuelta, ¿no? ¿O qué? Vale, Mellado renueva. Hablan ya del partido, no ha habido lesiones parece esta semana. Sí, pues estamos ya lunes. Juego ida y vuelta, ¿no? Solo uno. El de casa lo voy a jugar, sí o sí, vaya. Depende de cómo quede el de casa, me animo a jugar el otro, ¿no? Algeciras favorito, por no a punto de batir el récord de más veces jugador del partido. Está igualado ahí a Sergio Gil, mitiquísimo. Nadie se acuerda ya de Zeki. Oscar reacciona bien a la charla de odios del fútbol, Luque. Vamos para allá, ¿eh? Vale, prueba de forma física, vamos al lío, ¿eh? A darle con todo. Por aquí, gente un poco tibia, pero me da lo mismo, ¿eh? Nah, están bien, han tenido una semana de full descanso, full de mango. Vamos a reventar aquí a esta gente y que el partido de vuelta nadie se acuerde de que hay que jugarlo, ¿eh? Ofensivo, tío. Vamos para allá. ¡Se viene, niño! ¡Algeciras Depor, eh! ¡A la mierda el Deportivo! Vamos ahí, que ya les dimos una conferencia, ¿eh? Aquí en el canal, que se dejen de mierda. Venga, va, ¿eh? Se puede, equipo. Vamos para allá. José Luis Guzmán Mansilla. El que me toca toda la silla es el que arbitra el partido. Ahí está el Deportivo de Nico Serrano, Luis Quintero, Bryce Ball. Han roto bastante esta peña, ¿eh? Manuel en la izquierda, la verdad que tiene a un ex del Leverkusen, parece. Bryce Suárez en portería, el único que aguanta ahí de los que yo conozco de la época de... ¡Ojo! Oscar... Ah, no tiene nada que ver. Tras horas. Vamos para allá, ese tío estará en la mierda ya, ¿no? ¡Venga, va! ¡Que se puede! ¡Que dice! Ahí está Suárez. Nada, la vuelta la juego en el filial. Balón para el Deportivo, que va de amarillito. Bien ahí Oscar Talensi recuperándole la pelota al rival, Abel Mellado. Toca para Nacho atrás, venga Sagrada que se note, hombre, Talensi. Oscar para Nacho, recibe Díaz por dentro. Este con Cabanzón, la mueve Tío, ahí está el africano. Posible mejor jugador del mundo en un futuro. Jurado a la derecha, ahí está Marc Jurado. Nico a punto estuvo de robársela. Marc que se revuelve y se la lleva. Más del 21. Sigue el ex del Español. Juega para Moreno. Recibe Nacho. La pone a Mellado. Otra vez Nacho. Nacho ahora a la izquierda. Juega para Terence y se va bien de la marca. Llega hasta el final. La pega. ¡Al palo! ¡Wow! ¡Qué jugador, ¿no? Increíble, ¿no? Venga, va, animamos. Hemos empezado muy bien, ¿eh? Hay que arrollar, tío. Hay que arrollar, ¿eh? No me jodas. Estamos ya perdiendo el tiempo aquí, ¿eh? Van con una táctica muy abierta y echando huevos hacia arriba, ¿eh? O sea, bien, ¿eh? No creo que haya que encarar, ni ser más expresivos, ni mierdas. Ofensivo y a full de mango. Pasa que traya, ¿eh? Lo que estamos fallando, ¿eh? Un tiro por ahí del Deportivo. Uf. Voy a poner que sean expresivos, tío.
Porque estoy viendo que nada, ¿eh? Aunque estén echados hacia arriba, están defendiendo muy bien los del Depor, ¿eh? Guau, tres de añadido, en serio. Vamos al descanso y no ha pasado nada. Ay, Rick. Ay, Rick, ¿eh? Esto puede ser o que nos la revientan en el partido de vuelta, o que... o que ahora hacen una segunda parte ellos del Averno, ¿eh? Muy ofensivo, tío. A la mierda. Vale, jugada para Bryce Suárez, el portero del Depor, que la pone a la banda. Ahí recibe Nico Serrano. Toca por dentro para Néstor. Néstor que la aguanta y juega hacia Melvin Ukpeig B. Melvin corriendo con esa pelota por la derecha. Penetra y Díaz le hace falta. Espero que sea fuera del área. Qué típico esto, ¿no? Primera parte que hemos dominado, pero no llega ni una jugada para nosotros. Bueno, sí, una que fue al palo. Segunda, penalti a favor de ellos, ¿no? Uf, menos mal, tío. Venga, va, voy a animarles, va. Vamos, chicos, va, se puede, hombre. Céntrense, por favor. Con todo, a muerte arriba, va. Vamos a ponerles que... que encaren. Vamos a bajar esto un poco. Pasa el espacio. Esto lo voy a quitar entonces. Esto lo voy a quitar también. Que vaya más rápido este hombre. Esto le voy a meter contra. Y... vamos a intentar ser un poquito más ahí guarretes atrás. Venga, hay jugada. Ahora haría cambios después de esto, si hay gol. Ojalá. Mellado para Rivas. Ahí está el de Algeciras de Chiquitito. Toca a la derecha para Marc Jurado. Avanzando Marc. Continúa por ese flanco. La juega hacia Gavanzón. Corta Val. Escuro de Imanol. La busca hacia Oso arriba. Banda izquierda. Oso que recibía. Se revuelve y atrasa a Imanol. Por dentro Tienchu. Este con Guerrero. Quintero. La filtra Tienchu, que llega increíble. Se la pica Mauricio y mete el gol del año. Vaya golazo del Tienchu este, ¿eh? Vale, pues nada. Vamos a irnos full arriba de mangos. Presionamos por dentro y pues no me queda mucho más que decirles, la verdad. Que metan el ritmo más rápido. Aplica. Y una pena, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Marc Jurado tiene que seguir sí o sí. Este está con amarilla y no la quiero jugar. Entra por ahí Mario, aunque entra un poquito rayado. Va a salir... Cabanzón, le está costando la propia vida. Entra por ahí Simons. Entra Meite arriba también. Y de momento me queda así. Vale, tenemos jugada. Ahí está Mario García. Balón a Abel Mellado. Penetra el 6, que está haciendo tremendo partidazo tras su renovación. Segundo palo, tío, arriba. Dios mío, la que has fallado, tío. La que has fallado, crack. Voy a meter al... voy a hacer lo del mediapunta este de ataque. Vamos a poner a este hombre... como medio centro de apoyo un poco más arriba. Y vamos a subir con esta gente. No puede ser, tío. No nos den ninguna más, de verdad, ¿eh? No puede ser, tío. Marc Jurado lo voy a cambiar, que se me muere. Va a entrar Loren. Y me queda un cambio más, que va a ser Abel por Yaya Meite, este por Hebon. Y por aquí entra Chuakpon. Hay jugada. Suárez. La pone a la banda para Melvin Ukpeig B de nuevo. Melvin la juega por dentro para Quintero. Néstor atrás, recupera ¡pum! Ahí la juega el nigeriano para Simons. Llega hasta el final del 7 de nuevo. Con pase de la muerte de Corti Manol. La vuelve a ganar Mario García. Melvin se la quita de en medio. Mario que la vuelve otra vez a dominar. Ahí está Yaya Meite. Los veteranos. Sabemos para Mario García a la izquierda. Más del carrilero, sigue el 20. Se mete, centra al segundo. ¡Pum! ¡Fuera! Dios, qué pena, tío. Venga, Vani, vamos. Dame una más. Dame una más. Dame una más, 6 de añadido. Dime que empatamos, tío. Dime que empatamos. Saque esquina, lo centra el delantero. La saca Melvin. Ese balón suelto lo va a pillar Akpon. Ahí está el 22 para Meite. Recibe tío, no hay fuera de juego. La pone a Simon. ¡Dios, qué parada! Ah, es fuera de juego. No te creo, tío. No te creo, tío. ¡Guau! La que se ha salvado el Depor, tío. Es flipante, ¿eh? De la que se han salvado, tío. Qué pena, ¿eh? Qué pena, tío. Voy a jugar la vuelta, ¿eh? Me da todo igual. Está siendo un final de temporada épico y me apetece jugarlo. Así que vamos a por ello. Vamos a por la vuelta, tío. Con un par de huevos y con el equipo hecho mierda. Pero bueno, hemos llegado aquí. Hemos superado el parche de lesiones de mierda. Y hay que jugarlo. Hay que jugarlo, tío. Estamos a 0-1, estamos ahí. Estamos ahí, eh.
A ver si le da por avanzar hoy, porque igual hay que jugarlo ya, pero para el siguiente episodio este paso, ¿no? ¡Partidazo en Riazor, chavales! Vamos a por ello. Mauricio lesionado, le dejo por ahí en el fisio. Vamos sin el portero. Bueno, es lo que hay. Volvió a recaer de la lesión, lástima. Al resto no le digo nada. Vamos a por ello. Por aquí el ranking, muy bien, ok. Me importa poco, pero de forma física. Dios, deja de meterme texto, Dios mío. Venga, Mauricio, crack, que te vaya bonito. Entra por ahí el mariño este. Vale, ¿y cómo voy a organizar esto? Pues media punta de ataque. Vamos a poner este hombre como centrocampista de apoyo. Vamos a poner este como pivote de apoyo. Metemos este como medio centro de apoyo. Los carreros completos de apoyo. Ahí está, hay que salir arriba, tío. Esto arriba, no tanta presión. No se adelanten tanto, sean más agresivos, presionados por dentro. Vamos más rápidos al contragolpe. Paro esto por aquí, pasa con la mano, me da igual, lo voy a quitar. Organizadores, tío. Y... ¡vamos para allá, chavales! ¡Dios! A muerte, teniendo en cuenta cómo se ha jugado la ida, creo que lo mejor que podía hacer es plantear la táctica así, así que venga. A saco, me da igual la vida del Depor, vamos a reventarles, tío. Vamos en equilibrado, no puedo apurar más. O sea, como está la táctica, equilibrado está bien, ¿eh? Soriano, ahí se la tira larga, ya va con los colores típicos del Deportivo. Aquí jugando en casa, Marique la toca a Kevin, remate y Ruiz la saca a córner. Ah, no, fue fuera de juego igual, ¿eh? Pero bueno, la sacó el portero, ¿eh? 7-1, empieza bien, me alegro. Ahí está Ruiz, que la pone Antonio Rivas. El de Algeciras de chiquitito. Juega para mi hombre el Bombas. Jurado a la derecha. Ahí está el Carlero, la pone larga para Cabanzón. Ese balón que lo va a cortar Muñoz sin problema. Y escudo de Suárez. Suárez para Muñoz de nuevo. Venga, Sagrada Ganime, ¿dónde están las gorras, hombre? Suárez. La juega hacia Jordao. Se equivoca, Mellado para tío. En cara de africano, balón suelto, vuelve a pillarla ahí. Nuestro media punta y gol. ¡Vamos! ¡Dale, Abel! ¡Vamos! Remontamos a los 2 minutos la eliminatoria. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y puedo animar ahora, porque entiendo que miran el global. Ahí está, ¿eh? Va, va, estamos bien en equilibrado, ¿eh? Saque Skinny, Manuel para Jordao. La busca por dentro, recibe Soriano, la juega hacia Kelvin fuera. Kevin. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, estamos ahí, ¿eh? Me toca auto. Ahora que podemos controlar un poquito más la eliminatoria. Tranquilidad y al contragolpe. Otro córner, ok. Jordao para Soriano. Centro al segundo. La saca arriba, el balón que va para Pau Prim. Pau Prim que recibe. Se abre a la derecha, busca centro al segundo. Kevin, abajo Ruiz. Se la está sacando Ruiz. Increíble. Un jugador que llegó sin ser deseado realmente, ¿no? Llegó un poquito por equivocación para hacer el típico fichaje del portero que no haya que inscribir. Pero al final tuvimos que hacerlo. Pero oye, ahí está, ¿eh? No sé cuántas temporadas lleva aquí, pero increíble. La que puede que sea su última, ¿no? ¡Cabanzón! Ahí la juega hacia Abel Mellado, el autor del empate de la eliminatoria. Ahí está la bola arriba. Corta tío, es Melvin ahora. El que recupere, juega hacia Guerrero. No llegó el pase de nuestro delantero y va centro al segundo palo. Kevin, arriba. Dios. No puedo echar más arriba la línea, tío. Es que no la puedo echar más. Bueno, puedo presionarles más, es lo que voy a hacer. Para que no me entren por la banda, tío. Es que no hay manera, ¿eh? Ruiz, ahí la juega hacia Abel Mellado. Viene a recibir ahí el centrocampista. Abel que la juega a la derecha para Jurado. Mar Jurado la adelanta para Cabanzón. Aparece ahí nuestro mediapunta hoy de ataque. La toca hacia Moreno, este con Díaz, que la puede empalar. Abre a la banda derecha. Toca otra vez para el diestro Jurado, que la centra buscando a tío. ¡Vamos! Yo os dije que este era bueno. ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Qué grande, tío! ¡Vamos! Dos tiros, dos goles. Eso es. ¡Buah, qué partidazo, tío! ¡Partidazo, niño! Se queda calladito el Riazor, ¿eh? Vale, voy a decirles por aquí que bueno, que no bajen el ritmo, que están increíbles, que mantengan
El corazón tranquilito, la cabeza en su sitio, relax, por favor. No se me vuelvan locos. Marc con amarilla, Jurado con amarilla también. Bueno, los dos Marc, ¿no? Y Nacho Martín también. Bueno, paciencia. Vale, voy a quitar esto. Vamos a bajar un poquito la presión ahora. Vamos a bajar esto un poquito, ¿vale? No queda otra, tío. Si no, no aguantamos al final, ¿eh? Toca bajar esto un poco. Vale, seguimos. Venga, tenemos jugada. Jurado arriba larga. Yaume la gana. Yaume con Muñoz. Atrás para Brais Suárez. Se la busca hacia Pau Prim. Al equipo tiene que bajar un poquito el ritmo ahora y apretar el culo, tío. No queda otra. Probablemente tenga alguna que otra, pero es lo que hay. Balón por dentro. Marí la busca a Kevin. Kevin mano a mano. Parece que se va de Ruiz. Remate y golazo. Buah, chaval. Bueno, pues nada. Pues ha durado poco la alegría, tío. Había que intentarlo, ¿no? Había que intentarlo. Es lo que hay. Confirmamos y espérate, ¿eh? Nos vamos arriba. Aplica, sí. Vamos arriba, pero voy a hacer cambios. Entra Mario. Sale Loren. Vale, Nacho por Pablo Tormeo también por aquí. Abel de pivote va a salir. Ya que la va a romper de pivote. Confío 100% en él. Entra Chubac Pon también. No puede salir Abel, ¿eh? No puede salir Abel porque Ruiz está hecho mierda y va a entrar por ahí Jevon. Bueno, voy a meter al Yaya, ¿eh? Voy a meter al Yaya aquí, que nos puede dar solidez, recuperación arriba con la presión alta y nos puede venir bien, ¿eh? ¡Hay jugada! En el 70, además es veterano y estos partidos son para él, ¿eh? Ahí está el africano, escorado a la banda, la pierde. Es Nico Serrano el que toca para Jaume. Queda nada para el final. Jaume por dentro, la busca Kevin. La juega hacia Pau Prim. Control complicado de Pau, pero consigue buscar a Soriano. Remata ahí. Fuera de juego, espero, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? A ver si suerte, tío. A ver qué decide por ahí el árbitro. Anulado. Menos mal, ¿eh? Venga, va, animo. Quedan 15 minutos. ¡Vamos arriba, chavales! ¡Guau! Otra para ellos. Soriano busca el pase a Pérez. ¡Guau! ¿Qué dices, tío? Bueno, ser agresivos. Que se adelanten más. El ritmo más rápido. Disparar cuando puedan. Que sean expresivos. Y vamos con todo arriba, tío. Y voy a poner aquí a este hombre como organizador de apoyo. Este hombre le voy a poner todo terreno de apoyo. Y este tío le voy a poner de registro de apoyo. Los carreros completos de ataque. Y vamos a ver qué sale de aquí, tío. Y este tío creo que le voy a utilizar más de enganche arriba, ¿eh? Venga, va. Animo, no me quedan cambios ya, ¿eh? Se ha cerrado el deportivo. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué lástima, eh! No pudo ser, tío. Bueno, es lo que hay, tío. Es decir, que afrontábamos el partido como víctimas y hemos hecho lo que se ha podido, chicos. Salgo igualmente contento, tío. O sea, me voy feliz, ¿eh? Del final de temporada que hemos hecho. Creo que no se podía rascar mucho más, tío. Ha sido un año muy difícil con la pila de lesiones que hemos tenido y todo el rollo. Y pues, oye, es lo que hay, ¿no? Al final... Mucho se ha hecho, tío. Mucho se ha hecho para remontar la temporada tan chunga que tuvimos al principio, la verdad, ¿eh? Hemos quedado con 6 puntos con... sextos con 70 puntos. Que creo que hasta ahora igual a nuestro mejor registro puede ser. Lo mejora incluso. Es la mejor temporada que hemos hecho en nuestra historia de la Liga Hypermotion, ¿eh? Flipad, ¿eh? A nivel de dinámicas cohesión todavía bueno. No mejoró. Tenemos un cambio de proyecto muy bueno para la temporada que viene. A nivel centro médico, 44 lesiones. Teniendo en cuenta las 16 que hubo al principio, que todavía no habíamos controlado el tema del entreno, me voy a quedar una temporada más. Quiero probar un año entero con el plan de entreno de mierda y haciendo una pretemporada con la pretemporada del entreno de físico que yo preparé, que era más light que la pretemporada normal. A ver si con ambas cosas baja un poquito más las lesiones, podemos tener más regularidad desde el principio y ganamos la liga directamente. No, no es playoffs, es ganar la liga. Es que esto no se puede ver. O sea, no podemos tener una racha de 5 derrotas consecutivas y pretender ascender directo como casi hemos conseguido, tío. O sea, que la segunda fase fue increíble. Así que el objetivo es intentar mejorar lo que yo creo que se va a poder, ¿eh? Tenemos jugadores que se piran, tenemos mucho dinero para la temporada que viene de seguro.
Así que hacerlo. Fíjate el presupuesto salarial que hay por aquí. Vamos a gastar menos de lo que gastamos ahora, casi un millón menos. O sea, tenemos un montón de margen. Y lo próximo va a estar muy guapo, pero veremos ya en el siguiente episodio. Like, comentarios y me dicen también. ¡Chao!